Amigos, ¿qué creen? Estamos aquí en Sol RV Park. Aquí estamos exactamente en lo que es el Malecón de La Paz. Y les quiero presentar este motorhome, les dicen. Este lo pueden rentar. Es como tipo Airbnb que está aquí frente al Malecón. Y en esta área, si traes tu motorhome o tu camper, como dicen aquí, puedes rentar espacios para quedarte aquí en La Paz, aquí en el puro Malecón. Tenemos una increíble vista. Ahorita les voy a poner las imágenes. Cuentan con todos los servicios para tu motorhome, electricidad, agua potable. Puedes aquí también descargar tus pues, aguas negras, pueden decirle, aguas que traes en tu motorhome. Tiene todos los servicios. También aquí hay lo que son paddleboard, puedes acampar, hay camastros. Está padrísimo, amigos. Si traes tu vehículo, te puedes quedar aquí y después en la mañana te vas a lo que son las playas. Y si no, pues también miren, te cuentan con campamento. Puedes venir con tu auto, te quedas aquí, pones tus casitas de campaña. Miren, una chulada. Y estamos aquí luego en el puro Malecón de La Paz, frente al Malecón. Mejor ubicación, mejor vista, no vas a encontrar. Este lugar está increíble. ¿Y qué les parece si vamos a conocer el motorhome que está de Airbnb? De hecho, miren, cuentan con servicios de paddleboard, bicicletas. Vamos a conocerlas. De hecho, ahí está la Frida allá adentro. Miren, aquí vamos a entrar. Tenemos aquí unos camastros. Padrísimo esto, amigos. Vengan. Miren, este es el motorhome. Cuenta con... tiene lo que es estufa. De hecho, aquí puedes hacer lo que es una mesita extendible. Cuenta con su fregadero. Aquí está una salita de estar y otra camita extra. Tiene su televisión, aire acondicionado, clima, refrigerador, abanico. Y vengan para acá, miren. Aquí está la Frida. Hombre, estamos aquí, amigos. Padrísimo. Y mira, cámara, cámara, ven para acá. Para que vean la vista que tenemos hacia el malecón, hacia la playa aquí. Miren, enfócales hacia allá. Miren, esta es la vista que tenemos aquí desde la camita del motorhome este. Está increíble. ¿Te gusta, Frida? Sí. Está bien bonito, ¿eh? Bueno, amigos, pues como ven, está muy bonito. Tiene sus mesitas. Tiene su silloncito. De hecho, miren, aquí también tiene otra mesita. Cuenta con su refrigerador. Un grande refrigerador aquí. Congelador también, miren. Padrísimo. Tiene sus alacenas. Y nada más. Listo para que traigan su vinito. Y aquí tenemos también televisión. Aquí tienen la televisión para que vean los videos de Explorando con Sergio Vázquez. Para que vean las playas que pueden visitar cuando estén aquí en el... pues es un Airbnb que pueden rentar. Ahorita les voy a poner todo lo que es la información. Aquí está el comedor, miren. Y volé. Y aquí está otro sofá cama. Y sirve como comedor también. Ahora, ¿qué les parece si vamos a conocer el baño? Y miren, amigos, para que no pierdan la vista del lugar, está lo que es la puerta y está este. ¿Cómo va? Ahí está. Este mosquitero y se ve todo para allá bien bonito. Ahora, bueno, miren, este es el baño. Aquí está lo que es la regadera y tiene una tina aquí. Bueno, es lo que es el espacio de la regadera. Tiene su taza de baño, tiene su lavabo, su espejo y también aquí, miren, si estás aquí sentadito así, miren, y así y estás viendo hacia allá, así, viendo pasar los carros. Y, yeah. Está padrísimo esto, ¿eh? O sea, te puedes sentar aquí y ves, tienes una vista increíble hacia el mar mientras pues haces del baño. Wow, esto está increíble, amigos. Vamos a conocer un poquito más de aquí el lugar. Wow, amigos, está increíble. La verdad, ahorita les voy a poner todo lo que es la información de todo lo que pueden hacer aquí en este bonito lugar. Entonces, mucha gente me pregunta en mis redes sociales que vienen de Estados Unidos, de Canadá, hasta Sudamérica, que vienen haciendo los recorridos de Argentina hasta Alaska, todo eso.
o gente que viene por la baja a vivir la experiencia, ya que está de moda. Entonces, este es un lugar en donde pueden venirse a descansar. Aquí cubre todas las necesidades de su motorhome. Tienen servicio de descargar sus aguas negras, tienen servicio de cargar agua, tienen baños, tienen electricidad. Cuenta con todo, amigos. Entonces, está increíble. A mí me contactaron y me gustó mucho la idea para todos ustedes, los que son seguidores y viajeros, que conozcan este lugar y se echen una vueltecita aquí. Entonces, pues no hay más que decirles, amigos. Este es un bonito el lugar de Airby Park, el Sol Airby Park se llama aquí en La Paz. Y más que está en el puro malecón, mejor ubicación no puede haber. Amigos, yo soy Sergio Vázquez. Espero les haya gustado este video informativo para todos los viajeros. Pues aquí los esperamos en Sol Airby Park, aquí en La Paz, Baja California Sur, México. Suscríbanse al canal, amigos. Bye. Thank you.